Puedo descansar, mi Salvador.
queridos hermanos, me da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Luis Miguel Bustamante Cruz, de aquí de la Iglesia Bautista Oreb de Ciudad Madero, aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y me da una alegría, un gusto enorme poder compartir con ustedes este grupo selecto de hermanos tan hermosos, queridos de nuestra amada Iglesia Bautista Oreb allá en la Ciudad de México. Reciban un cordial saludo de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de mi familia. De verdad, gracias, queridos hermanos, por poder estar conectados, por conectarse a esta transmisión. Espero que estas enseñanzas, espero que este tema que quiero compartir con ustedes sea de bendición. Queremos darle seguimiento a esta campaña que estamos terminando, esta campaña de la Revolución Fundamental, que seguramente fue de gran bendición para todos los que pudimos llevar esta campaña, para todos los que pudimos estar leyendo todos los días los devocionales que nuestro pastor Gilberto estuvo compartiendo con cada uno de nosotros. Así que hoy quiero compartir con ustedes este tema. Ahora nos corresponde hablar a nosotros de esta revolución. Jesús calla para que nuestras acciones testifiquen. Quiero compartir con ustedes Mateo capítulo 27, versículos 11 al 14. Sí, es una porción cuando nuestro Señor Jesús fue acusado, fue arrestado y estaba frente a Pilato, estaba frente a esta gente, esta turba enardecida de personas que estaban gritándole, que estaban injuriando, que estaban maldiciendo a nuestro Señor Jesús, y Él se quedó callado para enseñarnos grandes verdades, grandes cosas, un gran revolucionario enseñándole a sus seguidores algo bien importante. Así que, hermanos, déjame compartirte un asunto bien, bien especial de las revoluciones. Quien dirige a una revolución hace todo lo posible para dar a conocer sus propósitos a quienes se convertirán en sus fieles seguidores. Es muy importante dar a conocer sus ideales, sus metas y las estrategias que llevarán a cabo para que quienes lo escuchan, cuando sea el momento indicado, hagan lo que su caudillo espera que hagan. Durante esta campaña, sin duda que hemos escuchado a nuestro Señor Jesús durante estas últimas semanas hablarnos a nuestro corazón. Nos ha llamado al reencuentro con las cosas buenas y fundamentales de la vida. Nos ha desafiado a tener voluntad para iniciar, para continuar y para terminar la vida a plenitud. Nos ha llamado a luchar hasta alcanzar. Sin duda, decidimos reconstruir nuestra vida desde los cimientos, pero ahora en un buen lugar. Y por supuesto, hemos sido desafiados a encender nuestra vida, a ponernos en on como lo hemos aprendido últimamente. Pero ahora que terminó la campaña, ¿qué sigue? ¿Seguiremos igual que antes? Por supuesto que no. Debemos de vivir la revolución que hemos estado experimentando y por supuesto que debemos de compartirla con nuestras palabras, pero mucho más importante aún, con nuestras acciones. Debemos de compartirle a la gente que está alrededor nuestro lo que hemos aprendido durante esta campaña de la Revolución Fundamental. Esta campaña que está vigente hasta que nos encontremos con nuestro Señor Jesús. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 11 al 14 y aprendamos un poquito más acerca de esta Revolución Fundamental. Dice así la palabra del Señor. Jesús pues estaba de pie ante el gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, en casi todas las revoluciones, el líder y todos los que están juntamente con él dirigiendo la revolución son perseguidos, son buscados y hasta se ofrece recompensa porque alguien brinde información acerca de ellos. Si los llegan a encontrar, si los hallan, son encarcelados, criticados, difamados, hasta llegan a ser torturados e incluso los llegan a asesinar. O simplemente si los encuentran en medio de la revuelta, los asesinan. Nuestro Señor Jesús no se andaba escondiendo de nadie.
Su ministerio siempre fue público, porque la revolución que vino a ofrecer era una revolución necesaria en medio de un mundo corrompido. Él no perdió su vida. Y cuando fue presentado como el dirigente de una revolución aquí en la tierra, no abrió su boca para defenderse. No dijo ni una sola palabra. Sabía la necesidad de la gente que le condenaba. Pero mejor aún, ¿sabes qué? Sabía los planes de Dios para los hombres y los había hecho suyos. No pretendía discutir con ellos, porque él ya había tomado previamente la decisión de obedecer al Señor y entregar su vida para la salvación de muchas personas. Dice un dicho conocido: a palabras necias, oídos sordos. Y a lo mejor podemos decir, por eso el Señor no habló, por eso el Señor se quedó callado. Pero la realidad, hermanos, es que nuestro Señor Jesús no habló porque quería enseñarnos algo más importante a nosotros. He aquí algunas razones. Quiero compartirte algunas razones por las que Jesús no habló nada en ese momento. Déjame compartirte unas razones por las que el Señor Jesús no habló. Seguramente te vas a identificar, seguramente ya las sabías, o a lo mejor vas a tomar conciencia de lo que te quiero compartir. Las personas que estaban ahí alrededor del Señor criticándole, las personas que estaban alrededor de este lugar donde estaba siendo enjuiciado nuestro Señor Jesús, estaban sumergidos en la influencia de los líderes religiosos de ese momento, de lo que los líderes religiosos habían dicho acerca de Jesús. No querían enjuiciarlo, no estaban ahí para enjuiciar al Señor Jesús, ni siquiera estaban ahí para evidenciar su ministerio, estaban ahí, queridos hermanos, para asesinarlo. Nada de lo que dijera Pilato, nada de lo que pudiera decir Herodes, o incluso nada de lo que dijera el mismo Señor Jesús, los haría cambiar de parecer, los haría cambiar de su forma de pensar. No los iban a cambiar. Ellos traían una idea que los líderes religiosos de ese tiempo habían sembrado en ellos, y mientras tuvieran esa idea en sus mentes, estarían exigiendo la muerte de Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se quedó callado, porque entendió lo que estaba sucediendo en el corazón de las personas. Otra de las razones por las que Jesús no habló es porque a Dios no le tomó por sorpresa la actitud que tomaron sus perseguidores, los acusadores y los sacerdotes. No, al Señor no le tomó por sorpresa. Todo lo contrario, Dios usó su error, su ceguera y su ambición de poder para llevar a cabo el propósito de salvación. Es decir, el error de toda esa gente, el error de estos hombres, de los sacerdotes, el error de todos los que estaban ahí, Dios lo pensaba cambiar en una gran bendición. Por eso no tenía caso que Jesús hablara. Una tercera razón por la que probablemente Jesús no habló fue porque Jesús conocía el sentir de Pilato y que éste no creía en las acusaciones que le estaban haciendo. Quien lo estaba interrogando en ese momento, quien le estaba pidiendo una respuesta, era Pilato, era el gobernador. Estaba siendo interrogado Jesús por el gobernador. Y cuando el gobernador se dio cuenta de que todo lo que le estaban diciendo de Jesús era falso, le preguntó a Jesús qué tenía que decir, y Jesús se quedó callado. Y se quedó callado porque Jesús había dado cuenta que el gobernador sabía que era falso. No solamente por eso, Jesús le mostró su carácter compasivo al no defenderse como lo haría cualquier otra persona. Ese acto maravilloso asombró al gobernador. Déjame decirte algo. Jesús nos desafía durante toda su vida. Nos desafió siempre durante toda su vida, desde su nacimiento, desde su niñez y su ministerio. En cada etapa fue un desafío tremendo para nosotros. Cada etapa conlleva la obra maravillosa de Dios para los hombres. Pero en este punto, en este momento crucial de su vida, de su ministerio, del Señor Jesús, se quedó callado.
habló un montón de veces, predicó un montón de veces, enseñó un montón de veces, no se cansaba de predicar, andaba en las montañas, en las ciudades, en las aldeas, en el camino, y hablaba y hablaba y hablaba nuestro Señor Jesús, porque estaba apasionado por enseñarle a los hombres el mensaje, estaba apasionado por llevar a los hombres este mensaje de salvación, pero precisamente en este momento crucial de su vida se quedó callado nuestro Señor Jesús. Me llama la atención por qué se quedó callado en este momento. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de un Redentor. Para que pudiéramos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de un Mediador, de un Salvador. Y además porque nos desafía, nos impulsa a que seamos portadores de esta revolución. Esta revolución que acabamos de empezar. Él se quedó callado y permitió que Dios tomara la dirección de su vida desde ese momento. Y además, déjame decirte 5 razones más. 5 razones que te quiero decir para que tú también seas un revolucionario y para que tú también puedas ahora hablar. Ahora que Jesús guardó silencio, es porque nos toca a nosotros hablar. Déjame decirte que Él guardó silencio en primer lugar porque ya había dicho todo lo que el mundo necesitaba escuchar. Durante todo su ministerio en la tierra, el Señor Jesús habló y enseñó en cada momento de su vida. No dormía, oraba para tener comunión con Dios y saber lo que el mundo necesitaba. Estaba en constante comunión con Dios para que Dios le comunicara sus planes y pudiera llevar a cabo la revolución que estaba iniciando. Pasaba mucho tiempo con Dios para informarse. Aprovechó al máximo el tiempo que duró su ministerio. El Señor Jesús aprovechó todos los días. Por eso predicaba, por eso le decía a la gente, es necesario que yo hable, es necesario que yo predique, ¿cómo he de callarme? He venido a aprovechar el tiempo al máximo. A veces nosotros no aprovechamos el tiempo al máximo, a veces nosotros no somos como nuestro Señor Jesús. Por eso te desafío, querido hermano, que aprovechemos al máximo este tiempo, el tiempo que tenemos, el tiempo que hemos vivido. Él se quedó callado en ese momento porque durante todo el ministerio que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, habló todo lo que pudo, nunca se quedó callado, todo lo que tenía que decir lo dijo, visitó al enfermo, consoló al entristecido, compartió los alimentos, ayudó al cansado y muchas cosas más. Y al igual que Jesús, tú y yo, querido hermano, necesitamos hablar las maravillas de Dios mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Revolucionemos al mundo que necesita a Jesús, necesitemos al mundo que necesita de Dios. Si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Pero nos vamos a perder la maravillosa bendición tú y yo de llevar uno más a los pies de Jesús. Dios nos bendice todos los días. Dios te bendice a ti y a mí todos los días. Y eso el mundo debe de escuchar. Y eso el mundo lo debe de saber. Hermanos, no sabemos hasta cuándo vamos a gozar de esta libertad de poder compartir nuestra fe, de poder compartir estas noticias, de poder ser revolucionarios. Así que deberíamos de aprovechar el tiempo, empezar a compartir lo que Dios hizo en nuestra vida. Nuestro Señor Jesús se quedó callado en ese momento, se quedó callado, guardó silencio en ese momento, porque ya había dicho todo lo que el mundo necesitaba escuchar. Y todavía dijo cosas más adelante. Pero bueno, segunda cosa, segunda enseñanza. En segundo lugar, Él guardó silencio porque ya había escuchado lo que Dios tenía que decirle. ¿Sí? Él habló todo, durante toda su vida habló, enseñó, aprovechó al máximo, pero no solamente habló, sino que estuvo bien cerquita de Dios, tuvo mucho tiempo en oración para poder escuchar cada detalle que tenía Dios preparado para los hombres, cada detalle que tenía Dios preparado para la humanidad. Él se quedó callado en ese momento porque ya había escuchado todo lo que Dios tenía que decirle. Todo el ministerio de Jesús fue en comunión con el Padre. Después de trabajar varias veces, en lugar de irse a dormir, descansaba en el Señor, oraba, hablaba continuamente con Dios. Y fíjate lo más hermoso. Dios le compartía sus planes a Jesús y Jesús se lo compartía a sus discípulos. Iba con sus discípulos y les compartía lo que el Padre le acababa de decir.
Es maravilloso, hermano. Esta parte es tan hermosa. El Señor Jesús no se cansaba de hablar con Dios. Y cuando recibía el mensaje, iba con sus discípulos y les decía: esto es lo que Dios me ha dicho. Por eso ya no son mis siervos. Por eso ahora son mis amigos. Porque todo lo que he escuchado decir al Señor, al Padre, vengo y se los cuento. En ese momento, mientras estaba siendo enjuiciado, mientras estaba siendo criticado, mientras le gritaban, guardó silencio porque había entendido la voluntad del Padre y había decidido obedecerle. Era necesario entregar su vida. Las acusaciones eran falsas y se podía comprobar, pero ya estaba escrito y dicho por el Padre. Nadie le estaba quitando la vida, él estaba entregando su vida por amor a los hombres. No tenía caso hablar en ese momento. Como revolucionario, sabía que tenía que hacer este sacrificio. Como seguidores, necesitamos imitarle también. Hablemos cuando tengamos que hacerlo y permitámosle hablar a Dios a nosotros cuando sea necesario que lo haga. Y permitamos que Dios hable por nosotros cuando sea necesario que lo haga. Él se quedó callado porque ya había escuchado lo que Dios tenía para su vida y sabía que esa parte la tenía que vivir. En tercer lugar, hermanos, déjame decirte que él se quedó callado en ese momento porque ya se había entendido claramente lo que él vino a hacer aquí a la tierra. Cristo guardó silencio delante de Pilato frente al gobernador porque el mismo gobernador confirmó lo que Jesús vino a hacer. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dijo: pues tú lo has dicho. Y Pilato lo sabía. Pilato sabía que había algo especial en ese hombre y sabía que él vino a establecer el reino de los cielos, siendo el rey de nuestras vidas, no un líder político, sino un rey espiritual. Y como rey espiritual no necesitaba hablar porque alguien más lo entendió y lo confirmó. Un gobernador sabía que ese hombre tenía algo especial. Jesús guardó silencio, queridos hermanos, porque el mundo en el tiempo de Dios, en el tiempo apropiado, proclamará esta verdad: Jesús es el Rey. Y debemos de aprender que cuando Jesús guarda silencio es para que toda la creación le adore. Este es un bonus extra, queridos hermanos. Cuando el Señor Jesús guarda silencio, cuando el Señor dice que guarde silencio, cuando el Señor le dice a todos, cuando Él se calla, debemos de aprovechar para adorarle nosotros. Así que cuando sintamos que Jesús no nos escucha, cuando pensemos que está callado por alguna razón que no sabemos, seguramente está esperando escuchar de nuestros labios: Jesús, tú eres el rey de mi vida. Seguramente está esperando que tengamos la voluntad de revolucionar al mundo con nuestras palabras. Una cosa es clara: guardemos silencio cuando Él habla. Déjame decirte algo. Pero adorémosle cuando Él está en silencio. Un revolucionario calla cuando su líder habla, y habla cuando su líder calla. Amén. Cuarta enseñanza. Te quiero decir, en cuarto lugar, déjame decirte algo. Nuestro Señor Jesús guardó silencio porque escuchaba la necesidad de las personas. Nuestro Señor Jesús guardó silencio porque escuchaba la necesidad de las personas. Gritos, mentiras, insultos, maldiciones, coraje, odio, rebeldía, temor, ira, amargura, egoísmo, ignorancia, sedición, muerte y muchas cosas más. Es lo que había en el corazón de los hombres. Cristo guardó silencio porque necesitaba escuchar una vez más que era necesario morir por esta humanidad perdida en su pecado. Valía la pena entregar su vida por esta causa. Esa es la más grande revolución que vino a realizar nuestro Señor Jesús. Por eso no habló en ese momento. No necesitaba hacerlo. Lo que quería era dar un último vistazo. Lo que quería era ver cómo la condición de los hombres en ese momento. No tenía nada que decir para defenderse. Porque déjame decirte algo maravilloso, una enseñanza tremenda para nosotros. Esos gritos no acusaban a Jesús. Esa gritería que había no era una acusación para Jesús.
sino acusaban a los hombres, a los mismos hombres. Esos gritos eran gritos de desesperación de una generación necesitada de salvación. Jesús no necesitaba hablar, era necesario escuchar y saber que era lo correcto lo que estaba haciendo, aun cuando lo correcto le costara su vida. Al igual que Jesús, cada vez que un no creyente nos grita o nos lanza un sinnúmero de insultos a nuestra vida, o tal vez hace lo imposible para lastimarnos, quiero decirte algo. Recuerda que Jesús guardó silencio porque Él no era el perdido, sino aquellos que le estaban gritando. Él guardó silencio porque Él no necesitaba redención, sino aquellos que le estaban gritando. Nosotros somos los redimidos, los que gritan, los que insultan, los que tratan de dañar nuestra vida, son los que requieren que guardemos silencio para que Jesús muestre su amor a ellos a través de nuestra vida. Es difícil, a Jesús le costó la vida. Yo sé que lo que te estoy pidiendo es difícil, dar la segunda milla, el desprenderte de algo, el poner tu mejilla para que te den una bofetada. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero no es imposible. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. No buscamos recompensa. Jesús no buscaba recompensa, pero fue glorificado. No buscamos recompensa, pero seguramente Dios nos va a bendecir. Nos ha bendecido. De hecho, la mayoría de cosas, si no es que todo, lo hacemos no por lo que nos vaya a dar, sino por lo que ya nos ha dado. Imitemos la revolución que Jesús vino a causar. En último lugar, déjame compartirte algo. El Señor Jesús guardó silencio porque espera que ahora seamos tú y yo los portadores del mensaje de salvación. Esta es una encomienda maravillosa. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la revolución fundamental. Por eso el Señor Jesús, a manera simbólica, por supuesto, guardó silencio en ese momento. Estaba esperando que tú y yo, que todos los que habían sido impactados por su enseñanza y por su vida, se convirtieran en los portadores del mensaje de salvación. Él guardó silencio frente a sus acusadores porque espera que tú y yo con nuestra vida defendamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él espera que tú y yo nos encendamos y que pongamos manos a la obra. Hermanos, parece que este mensaje hubiera sido muy bueno para un domingo de resurrección o para un culto de las siete palabras o para un culto en la semana santa, en esa semana de recuerdo, de conmemoración de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Pero recuerda que estamos en un tiempo donde no solamente se trata de hablarle a las personas, sino también se trata de actuar, de compartir nuestra fe con nuestros hechos. Eso es una revolución. Necesitamos escuchar lo que el mundo necesita. Necesitamos ser verdaderos revolucionarios y dejar que la luz de Jesús ilumine a todos aquellos que gritan de desesperación, a todos aquellos que gritan por falta de esperanza para vivir. Necesitamos ser luz en un mundo que necesita de Jesús. Jesús guardó silencio para que tú y yo hablemos con nuestras palabras y con nuestras acciones lo que Dios quiere enseñarle al mundo. No abrió su boca cuando estaba ahí frente a Pilato, cuando estaba siendo cuestionado de quién era, cuando estaba siendo interrogado, cuando estaba siendo acusado. No abrió su boca, como esperando que alguien hablara por él. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? El Señor está esperando que hablemos nosotros también. Nunca es demasiado tarde para hacerlo. Nunca se es demasiado viejo o demasiado joven para compartir el mensaje de salvación. Nunca está de más un buen consejo, una palabra de aliento o una oración cimentada en la palabra de Dios. No dejemos de ser los revolucionarios que Jesús espera que seamos. Hermanos, pongamos manos a la obra. Perdón, pongamos manos a la obra. Queridos hermanos, me da muchísimo gusto compartir con ustedes este tema. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Me da mucho gusto poder ser yo quien comparta un grupo tan hermoso como son ustedes, queridos hermanos.
de fuego nuevo. Me honra, es un gran privilegio compartir a todos ustedes. La mayoría de ustedes tienen muchas enseñanzas que dar, muchos consejos que dar. Puedo aprender muchas cosas de ustedes. Pero ahora quiero compartirles, queridos hermanos, y espero que esta enseñanza pueda ser de bendición para sus vidas. Ahora, hoy en día, ahora después de llevar estas semanas de la campaña de la Revolución Fundamental, ahora nos corresponde a ti y a mí hablar de esta revolución que seguramente ha impactado nuestras vidas, seguramente ha impactado a nuestras familias. Hermanos, recuerda, él guardó silencio porque ya había dicho todo lo que el mundo necesitaba escuchar. Él guardó silencio porque ya había escuchado lo que Dios tenía que decirle. Él guardó silencio porque ya se había entendido lo que vino a hacer. Él guardó silencio porque necesitaba escuchar la necesidad de las personas. Y Él guardó silencio porque espera que tú y yo seamos los portadores del mensaje de salvación. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de continuar esta labor, Señor. Muchas cosas enseñaste, aprovechaste el tiempo que tuviste aquí en la tierra cuando anduviste físicamente, Señor. Compartiste todos los planes de Dios para con nosotros, Señor. Y cuando llegó ese momento no lo dijiste. A través de tu actitud nos mostraste mucho más, Señor. Gracias te damos. Gracias por este tiempo, por esta campaña, por nuestro pastor, por nuestra iglesia. Y ponemos en tus manos nuestras familias, nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que seamos portadores de este mensaje. Que, Señor, nada sea un obstáculo o un impedimento para compartir esta revolución con todos aquellos que la necesitan. Con esta sociedad sumergida en la corrupción. Con esta sociedad que está siendo atacada por esta pandemia. Te pido, Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas. Usa a mis hermanos, Señor. Úsame a mí. Nos ponemos en tus manos en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Reciban saludos de la Iglesia Bautista Horeb de Ciudad Madero. Adiós. En Horeb sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado al depositar sus diezmos y ofrendas en el alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Primero de Crónicas 29:14. Para la Iglesia Bautista Horeb es muy importante seguir en contacto contigo durante la semana. Nuestros cultos de domingo son a las 8 de la mañana, 10 y 12 del día por nuestro canal de YouTube y Facebook. Pero recuerda que nuestros pastores están en vivo a las 9:30 de la mañana, 11:30 y 1:30 de la tarde para convivir con la comunidad. Nuestra iglesia infantil transmite su clase todos los domingos a las 8 de la mañana. La Magna Unión de Jóvenes tiene su culto los domingos a las 5:30 de la tarde y los días martes y jueves a las 8 de la noche transmiten devocionales juveniles. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana, conéctate al programa de radio Café con Leche y Adoración. Los martes a las 9:30 de la mañana, las mujeres Horeb inician una nueva serie No sé lo que me pasa, basada en el libro de Soricelis de Ávila. También los martes a las 12 del día tenemos nuestra clase de lengua de señas. Los miércoles a las 12 del día tenemos clase de lectoescritura braille y a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración en el que estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Los jueves tenemos las practienseñanzas con el Ministerio Somos Todos a las 6 de la tarde. Los viernes tenemos salsita para niños vía Zoom a las 6 de la tarde. Mayores informes en la oficina o al correo de la iglesia. Conéctate también a las 8:30 de la noche a Radio Horeb. El sábado a las 12 del día continuamos estudiando Obediencia, el camino a la felicidad, basada en Éxodo 20. Y por la tarde tendremos un evento especial, la Noche de Vivos, con las misiones transculturales infantiles, a las 6 de la tarde. Invitamos a todos los niños a inscribirse al correo de la iglesia. El próximo domingo, 1 de noviembre, tendremos un culto especial,
donde celebraremos, junto con las iglesias de la red, el cierre de la campaña La Revolución Fundamental. Será a las 6 de la tarde. Agéndalo y celebremos juntos ese día. Recuerda que todos los días tenemos el devocional con el Paz. Y también puedes unirte a una zarza o súmate más virtual si no lo has hecho. No te pierdas nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Participa también con el hashtag Revoluciones. Mantengámonos conectados, dale like y comparte. A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Él es el perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Que Él vive, porque Él vive, ya no hay temor, no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su porque Él vive, triunfaré y mañana, porque Él vive, porque Él vive, ya no hay temor, no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos en Cristo. ¿Y tú, quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder, poder en Jesús. En Jesús sí hay poder, 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 oh, sin igual poder. En Jesús, quien murió. Sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Sí, poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, oh, sin igual poder en la sangre. Yeah.
ganado la victoria y podemos enfrentar la vida seguros de que en Él somos más que vencedores. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante le diera mi alma la salud y fe para vencer.